Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar de cómo aprovechar mejor la semana de la sostenibilidad, que eso es el próximo evento del juego. Empieza el día 20 de abril, el próximo martes. Es así que nada, si les parece, vamos a ver un poco de lo que tenemos por ver en el evento. Y además detalles, porque la vez pasada no estaba la página habilitada en Niantic de lo de sostenibilidad. Así que vamos a ir directamente a eso también, para que entiendan cómo participar. Porque hay un reto global del que se puede participar para poder hacer activar ciertos bonus. Y pues ya hablaremos de eso. Pero bueno, primero vamos a mencionar que la semana en cuestión, como les dije, tiene ciertos premios particulares en tres tiers, tres niveles. El nivel 1 es con 2500 activaciones. Ya les voy a mencionar lo que una activación es. Al haber 2500 activaciones, los raids de 5 estrellas en Pokémon GO aparecerán mucho más frecuentemente. Digo Pokémon GO porque los demás juegos de Niantic también están involucrados con sus respectivos eventos, pero no voy a tratar de ellos aquí ahorita, obviamente. Así que 2500 activaciones va a hacer que los raids de 5 estrellas salgan mucho más. Por ende, Landorus sería todavía para ese momento estaría saliendo mucho más, lo que nada mal para nosotros. La verdad es que farmearlo está bastante bien. 5000 activaciones, tier 2. Tenemos que una caja especial que con 3 pases remotos, eso está bastante bien, tengo que decir. Se va a activar en la tienda, obviamente para poder conseguirse de manera gratuita, nada mal. Y además el premio de nivel 1 sigue siendo activo. Así que seguimos con los rates incrementados y además 3 pases remotos gratis. Nada mal, que no tienen que usar necesariamente en ese momento, pueden guardárselos para después o lo que sea, pero digo, 3 pases gratis remotos son 3 pases gratis remotos. Y por último, el tercer tier con 10000 activaciones, tenemos que el doble de experiencia va a activarse, el doble de experiencia por captura, y los premios de niveles 1 y 2 van a seguir activos. Así que nada mal, sinceramente, yo creo, sí, yo personalmente, tier 2 es donde creo que está el sweet spot, porque ahí nos dan los raids y nos dan los pases. Lo del doble experiencia por captura es un poco bastante X. Si hubieran hecho triple, un rollo así para que sea un poco más interesante, pero es un poco X para pedir el doble, sinceramente. Pero bueno, sea como sea, vamos aquí a la campaña de sostenibilidad de Niantic, que es la página donde están los detalles de esto. Y aquí dice cómo participar y hacer que vuestra participación cuente. Eso es para que su participación sea una activación, ¿ok? Paso 1. Los jugadores podrán desbloquear 3 niveles de recompensas en el juego participando en una de estas medidas. Ok, primero, uno puede cuidar de la comunidad, uno puede adoptar una nueva práctica sostenible, ok, o uno puede ayudar a una causa local dedicada a la sostenibilidad, ok. Así que es una de las 3 cosas que uno puede hacer, primero. Ok, segundo, hay que registrar vuestra medida de sostenibilidad publicando lo siguiente en Twitter, Facebook o Instagram. Así que, tras hacer una de estas cosas, dígase, tras hacer cuidar de la comunidad, digamos que fui a limpiar un área, un parque, por ejemplo, o tener una práctica sostenible, ponen ahí una bici, eso es un ejemplo, en lugar de ir a un cierto lugar en carro, que gasta gasolina, emite gases, lo que sea, vamos a ir en bicicleta o caminando, lo que sea. Y bueno, en fin, entienden la idea, entienden el punto particular. Esto es cuidar de las flores para las abejas, supongo es lo que quiere decir el dibujo, no sé, o plantar cosas también, eso también, obviamente, todo ese tipo de cosas que ayudan a la sostenibilidad en general. Hay que registrarlo, dígase, tomar una foto y publicarlo. Si quieres que tu acción cuente para conseguir los premios en el juego, asegúrate de publicar en las redes sociales entre las 18 UTC y las 23:59 UTC del 24 de abril para que cuenten las activaciones. Aquí ponen un ejemplo que dice, recogimos 20 bolsas de basura hoy como parte de los esfuerzos de arroba Niantic Labs, hashtag sustainable with Niantic week. Así que ojo que es necesario poner los hashtags particularmente y el arroba. Así que de hecho hay que poner el hashtag sustainable with Niantic y arroba Niantic Labs. Si ponen esas dos cosas y ponen una foto que justifique y además obviamente escriben un pequeño texto de lo que hayan hecho, si pudieran, eso va a hacer que su activación cuente. Obviamente ellos lo tienen que sumar y demás, pero ya con que lo hayan publicado en Twitter con el hashtag y con el arroba, ya están listos, tienen una activación. Eso, cada una de esas cosas va a ser una activación. Y ya lo último que dice, pues buscar algo que haga impacto, como salir afuera, recoger basura, poner los guantes y mascarilla, coger un cubo o una bolsa reciclada o un recogedor si tenéis uno, plantar un árbol, un arbusto, plantas autóctonas, construir un hotel para abejas. Ven, si era lo de las abejas, les dije. Pero en fin, etcétera, digo, todo ese tipo de cosas puede ayudar. Nueva práctica sostenible, aquí también dan ejemplos.
ir en bicicleta o caminando, justo lo que dije. Especialistas en bricolaje. Aprender, Dios mío, esa palabra. Aprender a arreglar las cosas que ibas a tirar en lugar de comprar otras nuevas. Ok, hacer upcycling, es eso. Elegir lo reutilizable en lugar de lo desechable. En fin, entienden la idea, básicamente. Así que es hacer todo ese tipo de prácticas, registrarlas, tuitearlas con el Sustainable with Niantic y arroba Niantic Labs. Y así ya quedan como una activación puesta, ¿ok? Luego tenemos las particularidades del evento. Ya lo que vamos a tener sí o sí de normal dentro del evento. Tenemos lo siguiente. Completa investigaciones de campo exclusivas del evento. Son normal, girar pokeparadas para cosas, encuentros con Pokémon con Cotonou, Binnacle, Chespin. Esto, a ver, obviamente van a haber más. Y probablemente de los que vamos a mencionar más abajo de Spawns también estén en misiones de alguna u otra forma. Algunos de ellos. Y alguno que otro extra que no esté en Spawn. El punto es que no solo sean esas tres cosas. Es lo que quiero llegar a decir. Además, va a haber una misión exclusiva de tiempo limitado dentro de este evento, lo que no me extrañaría que nos dé un par de encuentros con Binnacle. Y por último, tenemos una nueva camiseta del Día de la Sostenibilidad que se va a agregar, que de hecho es esta que están viendo aquí. Es un poco X, no está mal, no está mal. De hecho, me gusta que por lo menos no solo es una t-shirt blanca X normal, le agregaron un par de cositas, así que está bien, está bien. Y es gratis, así que gratis es un gran precio. Luego, Spawns, tenemos el debut de la familia de Binnacle, obviamente, que es la primera vez que lo vamos a ver en Pokémon GO. Luego, ciertos Pokés que nos han mencionado, que incluye Grimer, Dribble, Trubbish y Ferrosit. Nada mal, otra oportunidad de intentar ese Ferrosit Shiny. Y además, de hecho, parece que hay unos stickers que agregaron aquí, que les digo yo que ese Grimer, si no es para ahora, no sé para cuándo. Igualmente, ese Bulbasaur, que está con plantitas creciendo, pues tendría sentido. Aunque también uno nunca sabe si vaya a ser para lo de Snap, pero ese Grimer, Dios mío. Ese Grimer, Dios mío. 10 de 10. En WoW de 5 kilómetros tendremos a Diglett, Tangela, Golding, Badiou, Cherubi, Finion y Drillbur. Que nuevamente, algunos de esos podrían estar saliendo a los salvajes también, igual que en misiones, no solo de aquí, por si acaso, por si acaso. En incursiones, Vileplume, Exeggutor de Alola, Trubbish y Binnacle, que, ok, 5 estrellas Dandorus, Megas, Venusaur, Lopunny y Mega Omasnow. Y Shiny nuevo, Mega Trubbish y Garbodor, que es su debut también en Pokémon GO, lo que tampoco está nada mal, sinceramente. El evento es un evento más... reducido, digamos, en muchos sentidos. No es una cosa de mega locura de evento, pero la verdad es que no está mal para un evento de una semanita de estar farmeando y tal. Lo veo bastante bien. Y nada más que nos den a Trubbish por primera vez Shiny también está bastante cool. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que mencionar por este evento. En términos de farmeos, en términos de farmeos específicos y que valgan la pena, Barbaracle particularmente es un buen pick of meta dentro del PvP, así que para quien le interese ese aspecto, ahí está. Grimer para Mog y para Mog de Alola en términos de los caramelos, bastante bien. Drillbur y Excadrill, de hecho Excadrill es bastante bueno también en PvP y en PvE. Trubbish, Garbodor son hermosos Shinies. Ferrosit es bueno en PvP y el Shiny es bastante raro por ahora todavía, así que por si acaso, son buenos farmeos de los salvajes. En términos de huevos, el gato está súper emocionado por el evento por ahorita. En términos de huevos tenemos tal vez Tangela para Tangrowth, ahí se va. Golding para Seeking eventualmente, Triple Legacy no está mal. Badiou para un Roserade mejor que el que hayan sacado, pero con Community obviamente es más interesante, era más interesante, así que los huevos están un poco y de Raids si quieren sacar ese Binnacle o ese Trubbish más directamente, pues ahí tienen el chance y es lo que tendría que decir, no hay muchísimo más de aprovechamiento particular en ese sentido. Obviamente para todas estas cosas caramelos XL y particularmente cuando se activen los bonos específicos, los caramelos XL de cierto Landorus se van a poner mucho más fáciles de obtener, no porque los incrementen, pero vamos a tener un montón más de raids que poder hacer y tres pases remotos para poder aprovechar. Así que bueno, eso es todo por ahora. Si les gustó el video recuerden dejar su like, suscríbanse para más, qué opinan sobre la semana de sostenibilidad pónganlo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.